Gente de YouTube, bienvenidos un día más, futboleros, futboleras. Bueno, como ya sabéis, Leo Messi se va del Barcelona y he estado leyendo una noticia bastante interesante, porque ahora que el PSG ha firmado con Sergio Ramos y sabemos que va a renovar a Mbappé y tiene a Neymar, he estado viendo una noticia que me ha llamado bastante la atención. Así que vamos a empezar. Así se negocia la llegada de Leo Messi al PSG. Más sueldo que Neymar, duración del contrato, fechas clave. El diario L'Équipe explica los detalles del vínculo que tendría el argentino con el equipo francés. Sería un tridente de puta madre, la verdad. Y con Sergio Ramos, menuda defensa. Todos los caminos apuntan al PSG. El futuro de Messi, salvo sorpresa, está en el Parque de los Príncipes. Desde que se anunció el adiós al FC Barcelona, el equipo galo se puso en manos a la obra para intentar hacerse con el argentino. Normal. Leo Messi, Leo Messi. El PSG está decidido a aprovechar la oportunidad que se le ha presentado en el mercado. Va por Leo Messi. Y según publica el equipo, en el club galo ya tienen diseñadas las líneas maestras de la negociación. El contrato que le preparan a Messi. Cuidado. De acuerdo con esta información, serían de 3 años, uno de ellos opcional, con un salario anual neto de 40 kilos. Madre mía, 40 millones de euros, casi nada. Los emolumentos del argentino serían superiores a los de Neymar, que percibe 35. Estará contento el brasileño. Sería un poco menos de dinero de lo que el club francés está dispuesto a ofrecer en el pasado, pero encaja con uno de los principales requisitos del jugador, es decir, comprometerse como mínimo 2 años. Se lee en el equipo que además desvela cuándo puede ser uno de los días clave de las negociaciones. El domingo estaría prevista una reunión entre la dirección del PSG y los representantes del jugador. Prioritario renovar a Mbappé. Claro, tendrán que renovar a Mbappé para fichar a Leo Messi. Mucha pasta, tío. No hay duda, por tanto, del interés del PSG en Messi. De modo que en las próximas horas el club estudiará la forma de encajar a Leo para no traspasar los límites económicos, sin tener que desprenderse de alguna de las estrellas de la plantilla actual. Porque los planes de los galos, según el equipo, la renovación de Mbappé sigue siendo una prioridad. No me extraña también. Pochettino, entrenador del PSG, por su parte, no negó el interés en Messi. Normal. Cuando hablemos de un jugador así, hay veces y oportunidades por las que puede pasar por delante de ti o no. El club está trabajando, estamos analizando todas las posibilidades y esta es una de ellas. Hablando del mercado, es algo que puede pasar, pero nuestra responsabilidad es que los jugadores que están ahora nos traigan los 3 puntos de mañana. Mira, aseguró en rueda de prensa. El martes la presentación, o sea, ya están hablando de presentación de Leo Messi. Además de los detalles del contrato, también está saliendo a la luz otros aspectos del fichaje de Leo por el PSG. Según Mundo Deportivo, la presentación de Messi con el conjunto parisino será el próximo martes. O sea, ya están hablando de presentarlo el martes. O sea, imaginaos el bombazo que tendría el PSG. Neymar, Mbappé, Messi y Ramos. Bueno, dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y seguimos informando a todos vosotros de videojuegos y de fútbol y de lo que os haga falta. Muchas gracias, gente, y hasta la próxima.